Carlos. Oiga, ¿qué día es hoy? Jueves. Oiga, ¿cómo se va yendo esto? Esta semana se me hizo particularmente larga. Don Duber, ¿cómo me le va? Bien. Las doñas Andreas, ¿cómo están? Bien. Bueno, doña María Andrea, ¿bien? Muy bien. Don José Gil, el hombre invisible, espero que esté muy bien, don José Gil. Y creo que el doctor Alarcón está por fuera, debe estar viendo fútbol. Creo que el doctor Alarcón no va hoy porque está de fútbol con el Nacional, que juegan prácticamente todos los días. Qué cosa, esos muchachos del fútbol no descansan. ¿Qué es esa maravilla de deporte? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Oiga, tremendo diluvio esta mañana al amanecer en la ciudad de Medellín, pero el chaparrón estuvo grande y hoy un día bastante frío, se volvió y se revirtió ese pequeño veranillo que tuvimos en estos días. Intenso por dos semanas. Intenso por dos semanas, pero ahora otra vez vuelve a caer agua. Esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien. ¿Me tiene ronroncillo usted? A ver, cuénteme el ronron político. El ronron político, Nacho, es que no para porque pues estamos en el momento donde siguen existiendo este tipo de reuniones para buscar lo que los políticos locales llaman la mejor estrategia y la mejor opción, en este caso para ser alcalde de la ciudad de Medellín. Y es que, mire, el diputado Luis Peláez se ha reunido con el concejal Luis Bernardo Vélez, pero también con el que en otro momento fue candidato a la alcaldía de Medellín, Juan David Valderrama, y también con el señor César Hernández. Ellos cuatro, pues en una foto quedó allí plasmado, se están reuniendo para poder buscar cuál es esa opción que, dicen ellos, le conviene a Medellín. Pero fíjese, Nacho, que si usted ve estos rostros, pues parecen que van en orillas diferentes. Luis Eduardo Peláez es del partido Dignidad, un poco más de izquierda. Juan David Valderrama, pues no se lo imaginaría uno allí sentado. Está también el señor César Hernández y Luis Bernardo Vélez, pero hay un tema en común entre ellos cuatro. Yo en común no veo nada. Más Nacho, que están en contra de Daniel Quintero, que siempre han criticado la gestión de él, que no les ha parecido nada, que le han hecho, digamos, seguimiento a varios de los procesos. Eso es lo que tienen en común. No, está bien, lo único. Pero más allá de pero eso, de lo que está haciendo María Andrea, pero muy bien, pero ahí se pueden sentar otros, de los 58 se pueden sentar otros 52 que están en contra, sí, tenemos seis que son afines a... Y es que ellos... Son un poco más, Nacho, son seis más Albert Giordano, son por ahí 10. ¿De qué? No, le estoy diciendo que nos dijeron que habían 50. Ah, bueno, que son más de 6. Sí, son por ahí 10. ¿Sí? Sí, claro. Un poquitico más. Un poquito más, sí, son por pero ahí. Pero vamos a la foto, pero yo ahí siempre no veo, o sea, una cosa, Luis Peláez, no, yo ahí veo mucho pensamiento político muy distinto. Es que ese es el tema, Nacho. No. Son muy distintos y uno, digamos, no pensaría que van a estar reunidos, pero decían ellos en un trino que escribieron que la intención de esas diferencias políticas los une sacar a Medellín adelante. Pero venga, María Andrea, pero no se sabe qué se mata pues para sacar uno. ¿Se sabe qué hablaron? ¿Qué temas tocaron? Mire, yo consulté con Luis Eduardo Peláez precisamente porque él desde el año pasado pues lo están motivando y le han dicho, venga, láncese a la alcaldía de Medellín porque ha sido, digamos, o le reconocen a él que ha estado juicioso en los argumentos que ha sacado para poder implementar seguimiento a los proyectos del alcalde Daniel Quintero. Sin embargo, lo que dice Luis Eduardo Peláez es que él todavía no se decide porque sabe que en estas alianzas políticas pues seguramente también tendrían que comprometer otras cosas y dentro de lo que él ha pregonado el partido Dignidad, pues él no se quiere todavía lanzar a hacer alianzas con otras personas que tienen un recorrido político, que han saltado de partido en partido, y ahí ustedes lo pueden identificar en la foto. Pero yo entonces, me pongo a decir finalmente, más nombres. ¿No va a salir nada o están tomando? Eso todavía, recuerde que Luis Bernardo... Duber, claro, ¿usted es que por qué están, se volvió están cocinándose? Tan acelerado, hombre, ya, Duber, recuerde lo que hemos dicho. Estamos en antecampaña. Claro. Están hablando todos. Mire que Luis Bernardo está recogiendo firmas. Luis Bernardo está, de los otros ninguno está recogiendo firmas, solamente Luis Bernardo. Empiezan los pactos. Por eso. No va a haber nada hasta después de Semana Santa, nada. Mire que ellos mismos... Esos cuatro no se unen nunca. Pero mire, Nacho, que también ellos se han reunido con una parte que es, digamos, una de las alas derechistas que tiene Medellín y son los que han promovido la revocatoria de Daniel Quintero. Se han reunido con Andrés El Guri Rodríguez y se venían reuniendo desde el año pasado. Por eso es que, ¿qué es lo que los está uniendo? Digamos, hacerle esa oposición al actual alcalde. Bueno, por aquí, oiga, yo llegué, me llegaron tarde con la foto, me la acaban de enviar, mis fuentes, llegó tarde mi fuente, ya estaba publicado por la doctora María Andrea. Ahora que venga el doctor Valdivieso, pues vamos a tratar de, tratemos de ampliar un poco más a ver él qué nos puede decir.
Lo que pasa es que yo lo que estoy viendo, José Gil, es que todos son como muy mediáticos. Todos, hombre, sí, hombre, pues la reforma tributaria, como la salud, como que sí, como que bien, que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas. Realmente la única que armó un buen movimiento fue esta señora de Bogotá. La de como... Paola Costa. Paola Costa. Sí, oiga, esa sí habló claramente y tiene a todo el mundo hablando, es de las poquitas, porque el resto ha sido pues como muy mediático, diría uno. Preguntémosle ahorita al doctor Valdivieso a ver si se viene muy tranquilito, porque yo veo que ya la cosa empieza a complicarse con esa reforma a la salud. Pero, ¿sabe, Nacho? Pues contrario a lo que usted piensa, yo no considero que la gente esté siendo mediática o tibia, ¿no? La gente está hablando, los expertos, los quienes manejan el tema, desde lo que se va conociendo y van estudiando de la reforma. Y la reforma, como nos lo decía el gerente, o mejor, el director de la clínica del CES, pues tiene algunos puntos, no muchos buenos, pero él fue claro en decir y en manifestarnos que había unos cambios estructurales al sistema de salud. O sea, a mí, por el contrario, me parece que él no fue tibio. A mí sí. A mí no. Pues, a mí me parece que él dijo eso. Hay unos cambios estructurales. Hay cambios estructurales. No es más, manifestó, y claro, lo han dejado todo desde el principio. Las EPS, como están concebidas, no van más. Lo dijo él y lo han dicho y otros. Y manifestó su preocupación por ese tema puntual de las EPS. Y manifestó su preocupación. ¿Reforma a la salud, ordinaria o estatutaria? Pues, Nacho, sigue siendo la pelea. Empecemos la nota con lo más actual, y es que al fin y al cabo, pues la Cámara de Representantes ya la aceptó en la Comisión Séptima, es decir, que sí entra como una ley ordinaria. ¿Cuál es el punto? Hay 25 congresistas, entre ellos Humberto de la Calle, Paloma Valencia, Juanita Juviano, que están pidiendo que sea presentada como una ley estatutaria, porque tiene modificaciones importantísimas que deben ser analizadas en la sala plena del Congreso de la República. Sin embargo, el presidente de la Cámara ya afirmó y dijo que como es solamente una modificación a la Ley 100 de Salud, va a pasar como una ley ordinaria. En este momento sigue estando la controversia, Nacho, de cuál va a ser el destino de la ley. Y se lo digo porque de pasarse de esta manera, serán varios los congresistas que van a apelar a que sea demandada por vicios en el procedimiento por no haber sido tratada como una ley estatutaria. Es más, aseguran que tuvo que contar con decretos ministeriales y que tuvo que tener otros procedimientos que no se están teniendo en cuenta en esta ley. ¿Le sigo hablando un poquito de la reforma? Sí, bien pueda. El segundo hecho que tiene que ver con la reforma al día de hoy es que hay varios congresistas que están pidiendo el concepto del Ministerio de Hacienda sobre quién va a financiar y cómo se va a financiar, de dónde van a salir los recursos para todo lo que está proponiendo esa reforma a la salud. Nacho, el más elemental de ellos, ¿cómo va a ser la creación y construcción de esos centros de atención primaria que son el eje fundamental de la reforma presentada por la ministra de Salud? ¿De dónde va a salir la plata para los 19 intermediarios nuevos que van a salir? Sí, señor. ¿Qué salario va a tener el gerente, la secretaria y para adelante toda esa parafernalia, gente, que es lo que pretende la ministra Corcho? Segundo, ¿cómo es que se llaman? Los CAP. Los CAP. Centros de atención primaria. ¿Dónde se van a construir? ¿Cómo se van a construir? ¿Quién lo maneja? Pues, ¿quién paga los alquileres? ¿Quién paga la luz? En cada barrio, Nacho, recuerde que los CAPs se pretende que atiendan poblaciones de más o menos 20.000 personas. O sea que en un municipio, ejemplo, Envigado, no sé, que tenga 150 o 200.000 habitantes, por ponerle un ejemplo, tendrían cerca de 10 CAPs. Sí, y en un pueblito pequeño uno. ¿Y quién lo va a manejar? ¿Y qué va a tener? En un pueblito pequeño. Un escritorio y un estetoscopio solamente. No, eso va a implicar obviamente todo. Unas inversiones es lo grandes. Que no tienen ¿Sabe claro? quién es puntualmente la que está pidiendo ese concepto? La presidenta de la Comisión Séptima, que es en donde está en este momento la reforma. Estamos hablando de la congresista Norma Hurtado, y abro comillas. Tenemos necesidad de que el ministro de Hacienda nos diga cuáles van a ser las nuevas funciones de financiación, cómo se van a redistribuir las actuales fuentes de financiación y si va a haber para la reforma de salud adición presupuestal para el Ministerio de Salud para poder hacer todo lo que estamos hablando acá en cuanto a la administración, Nacho. Y le tengo un tercer hijito. Dígalo. Desde el Centro Democrático se presentó una propuesta alternativa tomando en cuenta la voz de los pacientes, o así lo ha dejado ver uno de los representantes a la Cámara, que fue acompañado de una líder gremial de los pacientes que en este momento tienen tratamientos activos con las diferentes EPS. Escuchemos un poquito de lo que dice esta líder sobre esa propuesta alternativa que tienen a la reforma a la salud. Una propuesta que nace del corazón de los pacientes, de quienes llevamos 20 y 30 años trabajando por
los pacientes y quienes hemos visto los grandes logros que ha tenido nuestro sistema de salud en garantizarle la atención a pacientes con cáncer, a pacientes con diabetes, a pacientes con enfermedades huérfanas. Son muchos los logros que hemos visto y no queremos que eso se pierda. Para nosotros, el sistema de salud colombiano es tal vez la mayor conquista social que ha tenido el país y no queremos que eso se vaya al traste con una propuesta como la que está haciendo el gobierno. Por eso para nosotros esto tiene un gran valor, esto vale oro. Y se lo entregamos al Congreso de la República confiando en que harán la mejor labor desde el corazón y pensando en el bienestar de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Van a tener. Estaban aquí, porque es que ese es un tema. Ahorita se lo preguntamos al doctor Valdivieso. El temor, por ejemplo, con los que pagan o pagamos salud prepagada. Va a llegar un momento donde eso no va a haber cómo pagarlo. Porque lo tiene que meter. Lo que pasa es que esta reforma a la salud es para la salud pública, no la salud privada, porque la privada funciona bien. Ahora, si eso es una reforma a la salud pública, ¿por qué tendría que verse ahí intervenida la salud prepagada? Porque va a ser tanto la demanda que primero va a subir de precio. Y no van a rebajar. Nacho, lo que pasa es que como está concebido en el decreto, la salud prepagada, las pólizas de salud prepagada entrarían prácticamente a estar en las mismas reglas de juego del sistema general de salud en el país. Entonces, para que estas pólizas en realidad puedan ofrecer un plus, un valor diferencial, tienen que subir mucho su costo para poder prestar servicios ellos aparte, que eso es lo que... Pero entiendo, José, que estás asumiendo que la reforma lo que va a hacer es empeorar el sistema y que por eso el plus es... No, había dicho eso, no. Es la misma presión del mercado. Es más, eso, yo no sé si de pronto no estabas en el momento muy atento. Eso prácticamente no lo voy a entender Andrés Trujillo, el gerente de la clínica. Sí, señor. Sí, y ahorita se lo preguntamos a Valdivieso que nos dé una explicación más clara desde el punto médico, pero la presión que va a tener los sistemas... Según lo que él nos dijo. Pues usted no se preocupe, ese sistema público que está montando Petro va a funcionar a la perfección, centralizado y con muchos puestecitos políticos, porque eso va a ser el festival de la politiquería. Bueno, óigame, entre otras, María Andrea Cerco de la Plaza de Botero está generando bastante debate. Tuve la oportunidad de pasar esta mañana por allá, esa zona está en un abandono. Pero o sea, de la minorista para arriba, de hacia toda la o sea, paz, todo eso está en un descuido. No, no hay presencia del Estado, no hay presencia de las autoridades. ¿Es culpa de quién, Nacho? Del Estado. Pero adelante, es que, el Estado así en general es muy grande. ¿Cuál es el, Nacho, el poder de Medellín? Hace, de la alcaldía. Sí. Hace Nacho unos 15 días, y no duerme, corrige, el alcalde de Medellín dijo, venga, la Plaza Botero es como la Torre Eiffel de Medellín y por tanto vamos a cuidarla, vamos a hacer nuevamente no un cierre, sino un cerco de la Plaza Botero que permita tener un filtro de las personas que van a ingresar a este espacio donde están las esculturas del maestro Botero y obviamente allí la parte central también es el Museo de Antioquia. Pues esta situación, Nacho, hizo que el maestro Botero escribiera ayer una carta a la directora del Museo de Antioquia manifestándole una preocupación, porque él decía, dijo el maestro, yo doné estas obras, pero para que la gente pudiera circular libremente a través de la plaza bajo la administración del museo y que con preocupación veía esta orden de cerrar, es la palabra que utiliza el maestro, evitando que las personas circulen libremente, pues le hacen remisión de esta carta, el Museo de Antioquia se la remite al alcalde de Medellín y el alcalde lo que manifiesta al maestro Fernando Botero es que en ningún momento se ha cerrado, que solamente se ha acercado con el propósito de evitar que hayan delincuentes en este espacio. Pero lo que pasa, Nacho, es que el debate también va un poco más allá porque dicen que se ha disminuido, digamos, las actividades económicas de las mujeres tinteras, los tinteros, y otro tipo de actividades económicas que se han desarrollado en torno a esta plaza. Usted decía, Nacho, que pues, no solamente es el Parque Botero, sino lo que son las inmediaciones del centro de Medellín que se ha visto en un estado de abandono. En una de las cartas que le envía el alcalde al maestro Fernando Botero, dice, y esto pues, me pareció bastante llamativo, dijo que los medios de comunicación somos los que hemos desdibujado lo que está sucediendo con el Parque Botero y con el centro de Medellín. ¿Quién dijo eso? Lo dice la carta que envió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, situación que llama pues bastante la atención. Lo que pasa, Nacho, es que, como le digo, hay un tema de venteros que también están allí siendo perjudicados por este cerramiento y cuando
Creo que usted lo manifestaba en un programa en el pasado y es que lo llamativo de una ciudad para un turista es precisamente el centro. Cuando se ven este tipo de vallas de Policía Nacional de Colombia, pues efectivamente sí se nota que hay un límite para poder ingresar. Claro. El maestro lo que dice es que esto tiene que estar libre de estas vallas, que lo que tiene que haber es otra intervención ciudadana, pero no esta. Nacho, y se acuerda, usted, se lo digo a usted que es más viejito, obviamente nuestros compañeros de mesa son muy sardinos, esa era la alcaldía, la gobernación, eso era el centro de Medellín hasta no hace muchos años. Sí, claro. Antes de la Alpujarra, ese era el sitio más importante de la ciudad de Medellín. Además, lo dejaron queja deteriorar, no solo esta, sino varias administraciones. En esta ya el tema como que colapsó más. Se queja también el maestro Fernando Botero que para esta decisión de hacer el cerco no se tuvo en cuenta el Museo de Antioquia y dice el alcalde de Medellín que en los próximos días van a hacer unas obras de infraestructura que van a iluminar, van a renovar este diseño arquitectónico del Museo de Antioquia, que el hotel Nutibara, pues renovar con unas luminarias, Nacho, no es que le vayan a cambiar la infraestructura, lo van a iluminar, que el hotel Nutibara, la iglesia Veracruz, que más de 70 venteros ambulantes también, pues ya se están organizando para poder retornar a este espacio. Es un espacio, sí, es un espacio, el espacio público en nuestras ciudades, en Colombia en general, está tomado por todo el mundo, personas que necesitan sobrevivir, que tienen su venta, y eso no está mal, pero ¿cómo hacemos para organizarlos? Y fuera de eso, el robo, los ladrones, los jaladores, o sea, ¿cuánta gente no hay en un espacio que es bonito, pero o será que el problema no es de la administración, sino de la policía que no ha podido entonces cómo encontrar para ver qué, Nacho, qué personas tiene allá infiltrados? Pero Nacho, es que vea, volvemos al mismo cuento. La policía captura y captura y captura a los mismos. Nada más hoy estaba conversando con una de las compañeras periodistas del sistema informativo y fue víctima, su señora madre, de un atraco ahí en pleno parque. Pero ella estuvo averiguando sobre las posibles victimarias y pues le dicen que ha sido capturado en múltiples ocasiones, han sido capturados en múltiples ocasiones. O sea, eso es un problema más como también del sistema judicial, y ya lo hemos dicho acá, que por ser un monto de menor cuantía, un celular o una cartera, pues entonces venga, la reseñamos, lo reseñamos y va para afuera. Y así, o sea, es imposible. La reforma de la justicia no... Pasé esta mañana para allá, me quedé impactado. La central minorista, me fui más hacia la Universidad de Antioquia. Sí, es un espacio en el que no provoca. No, hay una cantidad, yo pienso que hay que hacer ya una acción en lo social muy fuerte. Una intervención. Sí, una intervención en lo social. Uno ve una cantidad de personas que uno sabe. La antigua plaza de los puentes, está, donde estaban los puentes iban a hacer. Recordemos que el año pasado habían anunciado que iban a hacer allí un parque deportivo, unas canchas, uno pasa y sigue igual. Ahí la cosa más impresionante, una zona completamente deprimida. Y con la tristeza que ve uno personas ya, como lo estamos viendo aquí al lado de Cosmovisión, cuántas personas se vienen aquí a tirar vicio, como decimos, y el centro está lleno. ¿Y qué estamos haciendo para esto? Nada. Nacho, pero es algo que no es nuevo, que se terminó de deteriorar en esta administración. Y vuelvo y le digo, eran la alcaldía, la gobernación, era no, el hotel bien, más emblemático de la ciudad. No vamos a hablar de esta administración, pero se ha venido. Teníamos ahí muy cerquita el parque de Berrío, que era pues, la... Mire, cerquita está el Parque Bolívar. Nos quedamos siempre diciendo la misma tontería. Hablamos de microtráfico, microtráfico. Ya estamos empezando a pagar las consecuencias de no haberle puesto coto a eso como debía ser. Y ya se volvió en un gran tráfico. ¿Y cuántas jóvenes y personas en la calle están ya metidas y perdidas en el vicio? Es lamentable, es que me quedé hoy impactado. ¿Qué cantidad de personas los ve uno? Lo vemos, vuelvo, insisto, aquí al lado del canal Cosmovisión. Y uno dice, ¿dónde está esa acción social? Se le creció el enano a todas las administraciones, se volvió parte del paisaje todo esto. Y dice, ¿va a haber o no? Y sí. Y usted dice, muy cierto, Dube, capturan, capturan, liberan, 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 capturan, capturan, liberan, es liberan, que liberan. El tema no es también hacer un descargue de tropa en un lugar, es decir, va la policía y está ahí, no venga. ¿Cuál es el tema de intervención social? Uh-huh. ¿Qué le estamos ofreciendo? Pero descargar tropa, pues no va a pasar nada. Yo no, eso es lo que usted habla, eso es como hablar de esa operación que hicieron allá arriba, ¿sí? ¿Con tres de Orión? Sí. No, María Andrea, pero le voy a decir una cosa. Si usted tiene un guarda, un azul, pasando todos los días por la clínica de Medellín o por la 70, donde se parquea la calle, la gente va a sentir la autoridad y va a decir, no me parqueo en la calle, para llevarles ejemplo. Ah, bueno, en ese sentido. Es lo que usted sentido, está diciendo, pero está al diciendo revés. Entonces usted lo que me propone, porque ese es como el pensamiento de muchos, sí. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Mandan un batallón
Ay, Tony, y entonces ya los carros multados ese día. No, es la presencia del Estado. En todo el sentido de la palabra. La policía, el control. Y también, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué le está pasando? Venga, censémoslos. ¿Cuál es su problema? ¿Usted por qué está drogándose? Es una acción, pero no la vamos a ver. Pero, Nacho, eso termina siendo un círculo vicioso por esto. Resulta que, para el ejemplo que usted ponía, que es solo un ejemplo, es el de los guardas de tránsito. Acá hay carencia de guardas de tránsito hace rato porque están los mismos 500 en dos turnos hace no sé cuántos años. Para el tema de la policía es similar. El tema de los habitantes de calle que van a esa zona, que están en esa zona, resulta que es que si usted se pone a mirar, a solo dos, tres cuadras están los sitios donde ellos pueden amanecer. Y hay muchos habitantes de calle que se vienen para Medellín precisamente porque en Medellín es donde se tiene, entre comillas, mayor garantías o más beneficios para esta población. No pegan para otras ciudades, sino que pegan para Medellín por ese motivo. Entonces termina siendo todo un círculo vicioso. Y vuelvo y le digo, hay varios centros donde estas personas amanecen que solo están a dos, tres cuadras de ese punto. Pero venga, por eso están allá. Sáqueme el círculo. Hagamos una propiedad. O sea, es que el análisis suyo es perfecto. Estamos requete diagnosticados. Sáqueme el círculo. Entonces necesitamos más guardas. Entonces venga, entonces no hagamos alumbrados el próximo año. Ahorrémonos toda esa cantidad de dinero y contratemos 500 guardas. Y esos guardas los vamos a contratar para que hagan unas rutas. Pero no hay propuestas, José. Necesitamos más policías en motos eléctricas o en patinetas o en bicicletas o en lo que sea, pero no hay propuesta. Entonces sigue, diagnóstico, sí. La ciudad hundiendo en esto. Estamos sobrediagnosticados. Sí, claro, y no pasa nada. Entonces, muy bueno su análisis. ¿Y para qué sirve tanto análisis? Lo que pasa es que se requiere más inversión, más recursos. Sí, por eso. Por eso que dejemos de gastar la plata en una cantidad de tonterías que a veces nos las gastamos en una cantidad de... O coja todos esos recursos de las fotomultas, ¿para dónde están yendo? ¿Al bolsillo de quién? ¿Por qué no hemos podido interesar el negocio? Nacho, le falta dientes a la autoridad, porque es que si la autoridad no puede hacer nada, o sea, es un policía maniatado. Pero ya el run run se está volviendo bastante grande en el país. Las autoridades con temor de actuar. Total. Por el nuevo gobierno, por las nuevas cosas que se plantean desde el ministro, ¿sí? Entonces están como, mejor nos quedamos quietecitos aquí porque no queremos que nos pase. Entonces entramos en otro mundo bastante complejo. Autoridad, la ciudad se está, en ese sentido, necesitamos una acción clara y contundente y no más diagnóstico, señores. Pero se está viendo esto en unas dimensiones. Entonces, no, que porque los venezolanos, entonces que estamos ya, no, que porque, y siempre, porque. Bien complejo todo este asunto. El dólar continúa al alza, Coordinadora, apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Don José Gil. Hábleme, bueno, el dólar sigue para arriba, esperemos. Sí, Nacho, si me permite y le cuento, vea, el dólar hoy alcanzó a negociarse durante una pequeña parte del día por encima de los 5 mil pesos. Volvió a tocar la barrera de los 5 mil pesos. No le creo. Sí, señor, eso hacia las 10 de la mañana. Pero, y los mínimos del día fueron al inicio. El mínimo de abrió a 4.910. Mejor, abrió a 4.913 y el mínimo fue al minuto, a 4.910, alcanzó a subir a los 5.002 y se promedia la TRM para mañana será de 4.966. Obviamente cabe la pregunta y le cabrá la pregunta al gobierno nacional, pienso yo, más allá de los otros factores, ¿qué culpabilidad o qué incidencia puede tener en estos precios del dólar las últimas declaraciones, los últimos actos políticos que se han dado a nivel nacional? Estamos hablando concretamente de la presentación del proyecto de reforma a la salud. ¿Qué fue, Nacho? ¿Qué cuándo fue? ¿En Perú fue ayer o fue hoy? ¿Usted ha visto los videos de que lo declararon no grato? Eso fue hace dos días, más o menos. Que como se van dando todas estas situaciones, pueden ser que afecte. Pero lo de Perú no tanto, yo pienso que más la incertidumbre y el miedo que generan temas como la reforma a la salud, que efectivamente se dice, en algún momento se envía el mensaje de tranquilidad, las EPS van a continuar, se presenta el proyecto de reforma a la salud y efectivamente las EPS van a continuar, pero no van a continuar, porque lo que va a continuar son únicamente el letrero de EPS, pero si continúan las entidades,
son con funciones completamente distintas. Entonces, como que se empieza a ver que esas reformas que generan pánico, en realidad como que sí pueden ser ciertas, pueden terminar siendo ciertas. Aquí para responderle a doña María Andrea, que es la más crítica y la más ácida aquí en la mesa, y eso me encanta. ¿Por qué hablar tanto del dólar? Tengo mi helado dulce, Nacho. Es que ese dólar para arriba será el que causa inflación en este país. Y ya veo, mucha gente, estuve mercando en este país. Es uno de los motivos. Me quedé bravo. Oye, es que las cosas están subiendo a una velocidad. Me quedé comprar huevos y, por Dios, ya, eso se pegó una disparada de más de 8 o 10 mil pesos. ¿Se acuerda de el huevito así? Una canasta de 30 huevos ya está en 25, 27, 28 mil pesos, de acuerdo a la marca. ¡Uy, qué subida! Pero Nacho, ir a un restaurante también está veniendo. No, no me alegra estar, porque lo tengo vetado. Yo, usted que le gusta, pero yo ya eso no es porque, oiga. Está costoso. Platico que plato de 40 mil, ya 60 mil, 70 mil. Pero vuelve, vaya a mercado. Qué cosa tan disparada. Entonces, por eso se habla tanto del dólar. Donde el dólar siga con esa tendencia, impresionante. Hoy llamé a Robert en EG y le pregunté, Robert, ¿usted qué cree? ¿Cómo va a estar la inflación este año? Y me dice, yo pienso, según los datos, que la inflación en Colombia no va, va a estar por encima, va a estar sobre los dos dígitos, pero no va a estar más allá del 13. Este año podría ser la inflación del 13, del 10, 12. Y le dije, el año entrante, en el 2024, y me decían, el 2024 tiene que ser de un dígito porque Estados Unidos entra en elecciones presidenciales, entonces eso genera, pues, Estados Unidos seguirá siendo la potencia mundial y frenará un poco esto. Estamos pensando, José, ¿será que sí o será que vamos a llegar a la inflación del 25 este año? No, Nacho, no, pero sí la vamos a tener de más de un dígito. No lo digas, que recuerde que uno no puede decir ni hablar. Pero hay ciertos motivos para que dan para pensar que no. Si la guerra, lo que mencionaba en eje, de pronto para el año entrante la guerra de Ucrania está resuelta, ya está bajando. Para el año entrante, imagínese, después de la masacre que está haciendo este Putin allá. Y si no es así, se recrudece o se explota por ahí cualquier bomba que no se debería explotar. Es que esto es. Bueno, en esa medida algo le estaba mencionando a Andrea que podría disparar la inflación no solo acá, sino en el mundo. Pero son cosas muy especulativas, Nacho, que no vale la pena mencionar. Bueno, ya salimos del 2, 2-1, 2-3, entonces no, me voy con la doctora Botero Trujillo. Entonces ya quedó fuera del directorio. No, del directorio no. De la dirección del Partido Conservador, pero hace parte Nacho, es uno de los directoristas nacionales. Pero mire, Nacho, lo que pasa es que es como dicen, cae parado. Porque, a ver, le dieron la dirección del Partido Liberal, tranquilo, porque es el transfugismo, miren, de uno para el otro. Nacho, sabe negociar como buen paisa, porque el senador Carlos Andrés Trujillo dijo, listo, venga, yo acepto esto, ahí lo tenemos. Y también al lado de Efraín Cepeda, que asumió nuevamente la dirección, y dijo el senador Trujillo, yo acepto, entonces no voy a seguir más siendo el director del partido, pero asegúrenme que yo voy a ser el presidente del Senado en el periodo 2024-2025, es decir, el tercer año del presidente Gustavo Petro. Ya se lo garantizaron. Claro que sí, Nacho, eso ya está por escrito. Usted sabe, Nacho, que eso se van turnando, llegan a consensos entre partidos, en ese momento le tocaría al Partido Conservador y él entonces va a ser el director. Pero, Nacho, eso desde que la actual coalición de gobierno se sostenga para dentro de 2 años. Y usted, si esas cosas pueden pasar, Nacho. No, eso, es que a mí me parece que esos son de los negocios. De la mermelada no hay. Eso, la mermelada que le van a meter ahora para estas elecciones no tiene nombre. ¿Qué dijo Efraín Cepeda? Que con este cambio que van a seguir unidos, que su pretensión ahora es enfocar todas las energías en buscar gobernaciones y alcaldes para las elecciones que van a ser el 29 de octubre. Pero por ahí le meto también otro rumrum político. Se ganó la presidencia, se viene la presidencia del Senado. Ahora bien, estamos en antecampaña, eso va a ser un movimiento y ver con quién y había. Y yo le quiero contar algo aquí adicional, y es que dentro de ese ronron político y que quieren garantizar gobernaciones, pues se van entonces el senador Carlos Andrés Trujillo cogido de la mano con el señor Julián Bedoya para donde el presidente Gustavo Petro, porque están buscando ese caudal del pacto histórico para que apoye a Julián Bedoya a la gobernación de Antioquia. Y don Julián Bedoya lo tendremos aquí posiblemente el viernes. Mañana. Mañana es viernes, Nacho. Ah, mañana es viernes, que estoy perdido. Bueno, mañana lo vamos a tener acá. Vamos a ver qué nos cuenta. No le puedo creer. Entonces están buscando alianzas con... El pacto histórico, Nacho.
los conservadores. Vea cómo es de cambiarse el mundo. ¿Qué se imagina usted el candidato del Partido Conservador, Partido Liberal y el Pacto histórico en el departamento de Antioquia? Pues, mejor dicho, de una facción, del Partido Liberal, del Partido Conservador, facciones muy importantes, y el Pacto Histórico en el departamento de Antioquia. Es que como... ¿Y usted cree que eso sí le va a ayudar? Mañana le preguntamos, ¿a usted le va a ayudar esto, doctor Julián Bedoya? Ahí es como de, repite muchas veces el profesor Gilberto Tobón, la frase del comediante Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gusta, le tengo otros. En política, eso es lo que se suena. Pero me encanta, lo que suena así, siempre es de la doctora. Me encanta, no. Es así, estos son mis principios. ¿Te gusta? No, le gusta, no, tranquilo. Aquí le tengo otros guardados. Oiga, está bueno ese ronrón, se van con toda, entonces, por la gobernación de Antioquia. Viendo al alcalde Daniel Quintero, y me están invitando a que hagamos como una especie de foro, debate con los 6 precandidatos que tienen, o 6 antojados de parte de Daniel Quintero. Independientes. De los independientes. De los queredores, de los 6, escucharlo a los 6. Me hicieron esa propuesta, probablemente la semana entrante veremos a ver qué podemos hacer con ellos. Ahí vamos viendo cómo esta antecampaña se mueve. Y están todos, pero en la jugada. Ay, 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 Don Duber. Nacho. Es que usted con las preguntas, serio van 2. Serio van 2. ¿Qué pasa en Ciudad Bolívar? Nacho, nuevamente una masacre. Y se reporta anoche pues que 3 personas fueron asesinadas en una finca cafetera, una persona adicional pues en otro hecho aislado, pero eso, ya son 4 masacres, Nacho, este año en el departamento de Antioquia. Muy preocupante, pues porque no llevamos todavía ni siquiera los 2 meses, estamos escaso a 1 mes y medio y ya van 4 masacres en nuestro departamento. La situación allá en Ciudad Bolívar está siendo analizada precisamente por el gobernador, todos los organismos de seguridad. Se espera que adelanten allí pues como una especie de consejo para tomar medidas, porque recordemos que hace algunas semanas ya se había vivido otra masacre de manera, una situación similar allí en Ciudad Bolívar. Masacre, Nacho, a sí, las yo, que le se... tengo que cambiar el micrófono porque está que lo quema con todos los comentarios que hace hoy. ¿Ah? Nacho, recuerde que a esas masacres se les hacía mucho eco hasta junio del año pasado. Sí, señor. O sea, la masacre del gobierno, claro, ya no. Ya no. Ya no, es que la narrativa cambió. Usted sabe, es que eso es clarísimo. Muy escandaloso, Nacho. 4 masacres este año en Antioquia. Eso es escandaloso, pero líderes sociales. Es escándalo que uno escuchó desde el año que llegó pasado. Petro al gobierno. ¿De cuántos se han hablado? Y no han ido ni 3, van varios. Sí, y sí, callados. Sí. Callados. Ya como que no está pasando nada. Pero vamos a apuntarle a la paz total. ¿Le creemos? Sí. Pienso que están buscando por donde no es. También. Me parece que el problema está en eso, en lo que estábamos hablando, ese microtráfico convertido en ya narcotráfico grande. Rentas ilegales. Listo, tráigalos al redil y todo eso. Y entonces usted tenía $100, deme 80 y quédese con 20 y los queda legales. Pero yo voy a necesitar, porque es que la ambición rompe saco, ¿no? El negocio sigue. Y si salió Honduras. Si Honduras se va de aquí, ¿quién entra? Ahí tendrá otro periodista. Ahí, que fila. Está listo. Ahí viene Salomé. Sí, esa es la vida. Esa es lo que hay, claro. Ay, vamos a ver qué pasa. ¿Quién es la diseñadora que van a extraditar? Nancy González. Y la de los bolsos. La de los bolsos, correcto. La de Nueva York. En los años 90, que ya la Corte Suprema de Justicia dio el aval para que se diera esa extradición de la famosa diseñadora colombiana. Mire, en este momento el caso lo tiene Presidencia de la República. Gustavo Petro será quien tenga la última palabra si concede o no esa extradición que están pidiendo por esta diseñadora por presuntos delitos ambientales cometidos en Colombia y Estados Unidos. Resulta que Nancy González había sido capturada recientemente acusada de cometer delitos ambientales. Esto era por no pedir autorización para ingresar sus productos hechos aparentemente con pieles de animales, lo cual es considerado un delito federal en Estados Unidos. Ella tiene que enfrentar esa cárcel si se la concede o si el presidente Gustavo Petro concede esa extradición, tendrá que viajar, como usted lo decía, a Nueva York para enfrentar esos cargos, Nacho. Estamos en el tiempo de la paz total y Anori amanece con esa amenaza. Grafitis por todos los lados. Pensábamos que con la llegada de Petro esto se iba a tranquilizar. No sé dónde, usted tiene la palabra. Sí, Nacho, mire, hay mucha zozobra precisamente allí entre los habitantes de Anorí, porque hoy varias viviendas, incluso, Nacho, la casa de gobierno amaneció pintada con este letrero, ELN. Dicen las autoridades pues que eso se presentó en horas de la madrugada.
precisamente hay mucha zozobra, mucho temor, porque bueno, ahí aparecen estos grafitis y también se han presentado algunos hechos violentos dentro del mismo municipio. Recordemos, Nacho, lo que decía el gobernador de Antioquia, ya pues esto ya tocó fondo hace rato, pero decía que, por ejemplo, en el caso del municipio del Bagre, las disidencias de las FARC están unidas con el ELN y precisamente para atacar el Clan del Golfo. Entonces, allí en Anorí es el ELN y se está investigando a fondo realmente quiénes fueron los que pintaron realmente estos graffiti, porque recordemos que también se han hecho este tipo de cosas a través de consorcios, como se llama, le pagan a unas personas en un municipio para que pinten, pero finalmente no son ellos, pero en este caso... Me quedaría la ilusión que fueran unos niños de esos que están haciendo la maldacita, para hacer me gustaría que fuera. Pero Nacho, venga, en la casa de gobierno y entonces no hay policías que tengan que... Me encantaría, ojalá fuera eso, unos muchachitos haciendo una maldad. ¿Cómo es? Tocar el ring y correr, el timbre y correr. ¿No? Ring, corre, corre. Hacia, ah, bueno, yo porque lo llamaba Tintín. Era un perro. ¿Tintín era el perro de quién? Ring, corre. De... Ah, no, Tintín es la caricatura. Es el periodista. Sí, es el periodista, eso. Muy bien. Bueno, oígame, esta otra que no se me puede ir. Entonces, una persona... Yo no sé si fue de gusto o no fue de gusto, se equivocó o no se equivocó, pero terminó votando por el que no tenía que votar en la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Sí, Nacho. Digamos, pero listo. Entonces, ahora esto se vuelve un enredo. ¿Van a volver a llamar a elecciones? Sí, Nacho, definitivamente. Mira, la Cámara de Comercio acató la instrucción de la Superintendencia de Sociedades y se verificó que realmente no fue una sola persona o una sola contraria. No fue solamente una. No. Ya sabía. Recordemos que también Fernando Cifuentes nos lo había mencionado la vez pasada y la Superintendencia de Sociedades también lo ratificó, y es que fueron 19 inconsistencias, 19 inconsistencias en las votaciones. La señora Lina Vélez de Nichols, ¿es así, cierto? Sí, señor. Que es la directora de la Cámara de Comercio de Medellín. Pues dijo esta mañana que acatan, por supuesto, la instrucción y que por eso convocan a los empresarios para que este próximo 22 de marzo puedan entonces acercarse a votar. Esta lista de los comerciantes que van a votar tiene que ser avalada por la misma superintendencia y, por tanto, la lista, dijo la directora, va a ser publicada en los próximos días. En el caso de la Cámara. Es la presidenta, así es, José. La presidenta dijo que va a ser publicada la lista de los comerciantes en los próximos días que podrán votar. Y recuerden, Nacho, que la superintendencia dijo, ya no me van a hacer la votación en forma digital, como ocurrieron los errores, va a ser manual. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. ¿Será que sí vamos a tener todos esos metros cables? ¿En qué va el metro de la 80? Tantas preguntas que nos estamos haciendo. Equipos que funcionan casi 24/7, y perdónenme que creo que ni hasta exagerado soy, porque estos vagones del metro y toda esa línea funcionan con una frecuencia altísima, son unos equipos con unos niveles de estrés, y por eso diría uno que son tan costosos y son tan robustos y son unas máquinas que tienen un trabajo bastante trabajan 18 grande. 18 horas diarias prestando el servicio. Y vaya además y vuelva y gaste y eso haga interesante. Y suba y baje gente. Tal vez lo más admirable, que yo pienso que somos envidia a nivel mundial, nuestra cultura metro. Hay que felicitar a toda la ciudadanía de Medellín. Seguimos queriendo al metro, lo seguimos cuidando. Cada vez que cuelgan una hamaca o hacen, o prenden una gallina o hacen cualquier cosa, la gente mismo se alborota. Pero ¿cómo así? Estás irrumpiendo con esa tradición, con esas normas que nos hemos autorregulado y hemos puesto. El metro igualmente, le hago toda esta precisión porque hemos tenido, digamos, hay una gran cantidad de personas con la mano larga, diría yo, felices, hundiendo el botoncito, jalando la manillita que se frene. No es el 100%, pero también tenemos muchas fallas, ¿sí? Y se estaban viendo y el año pasado estábamos como hasta angustiados porque eso era una detrás de otra. Pero aún así, el metro sigue funcionando y sigue siendo un referente de nuestra ciudad, la gente lo quiere y lo utiliza con una frecuencia altísima. ¡Qué maravilla! Y todo este preámbulo para quedarme con un pensamiento, José. Los famosos cálculos de los anticalculistas. ¿A que también aplican? Los cálculos de los anticalculistas.
Vámonos por el túnel de Occidente para Santa Fe de Antioquia. Eso no va a dar y van a pasar muy poquitos carros y lo inauguraron. Y a los 3 meses estaba reventado Santa Fe de Antioquia. Hagamos túnel de Oriente. No, eso no va a dar abasto hasta el 2030 y pico. Y a los 2 años ya esto no daba abasto. ¿Y qué decís del metro? Y vamos con el metro del 80, hagámoslo así. Y no, eso va a ser... ¿Cuánta gente? Yo pienso que eso se va a meter una reventada, pero ya no hablo más carreta. Doctor Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, ¿cómo está usted? Nacho, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti y para toda la mesa. Duber, las Andreas. José. ¿Será que estoy pensando yo, gerente? He de ver personas grandes como Duber, especialistas en meter gente al metro. ¿Sí? ¿Usted la ha visto en China? Oiga, Duber, yo le voy a decir, nada, porque yo no sé por qué en nuestro país todo nos está quedando pequeño, pero bueno, ¿cómo va el metro, hombre? Últimamente no hemos visto como tanta falla, ¿sí? ¿No ha estado como, o ya la gente no le está haciendo tanta bulla? No, han pasado varias cosas. Primero que realmente las incidencias de... el año pasado, de las que estabas hablando, tienen más que ver con factores externos, no todas. Obviamente tenemos que reconocer que un sistema técnico como el nuestro también está sujeto a fallas, claro que sí. Pero el año pasado tuvimos una racha invernal fuerte, unos problemas complejos, y también tuvimos que atender temas de uso inadecuado de algunos elementos de seguridad, ingreso de personas a la vía, que también nos interfirieron en el servicio en varias ocasiones. Pero volviendo a lo que estabas diciendo ahora, el tema de los cálculos y los calculistas que son un poco conservadores o muy conservadores. Más miedosos. No, efectivamente nosotros, y no lo podemos ocultar, y no lo hacemos tampoco, lo tenemos claro, necesitamos más trenes. Y además, algo muy importante, Nacho, y todos ustedes y la audiencia, los televidentes, necesitamos el tren del río. El tren del río está identificado como una necesidad por parte del plan maestro del metro, del plan rector de expansión, desde el año 2004-2006, cuando se construyó ese plan. Ha migrado, ha tenido una serie de nombres, se ha llamado tren de cercanía, se ha llamado tren multipropósito, se ha llamado de distintas formas, pero el trazado ha sido el mismo. Y es un trazado que es paralelo a la línea A por una razón muy clara, y es que la línea A tiene unos límites de capacidad que se estarían cumpliendo a la vuelta de unos 10 años como máximo, con 10 a 12 trenes más que le cabrían a la línea A, que todavía no los hemos comprado y los tenemos que comprar pronto, pero ahí está la capacidad cubierta. De ahí para adelante necesitamos una línea paralela, como en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay trenes y sistemas de transporte que tienen unas redes de movilidad en donde tú encuentras en Madrid, por ejemplo, una estación y a las 3, 4, 5, 6 cuadras encuentras otra línea y otra estación. Claro. Es una red y una integración con los diferentes modos. Le pongo aquí, José, el número 2, porque ayer, casi que a esta misma hora, ahí estaba sentado el gobernador de Antioquia y precisamente sí, claro, estaba hablando del tema. Como la gobernación está jugada, hasta el mismo gobierno, pero la alcaldía de Medellín... El área metropolitana, Metro de Medellín, gobernación de Antioquia, falta la cuarta pata. Es un proyecto necesario, definitivamente, seguramente el gobernador lo dijo ayer también, es un proyecto... Sí, no, total, lo que dijo es que hacía falta ese apoyo a la alcaldía. Gerente, ¿cuánto valen 10 trenes más? Hombre, ayer precisamente estábamos revisando este tema con el precio del dólar, el precio del euro. Bueno, realmente los vehículos ferroviarios se tasan más en euros que en dólares. Estamos hablando de no menos de 27 a 28 mil millones de pesos un tren de 3 coches. Estamos uno hablando solito. Que 10. Sí, señor, uno, estamos uno, hablando uno, que. O sea, 280 mil millones. Estamos hablando de un proyecto de mínimo unos 300 mil millones de pesos con. Es que no estoy poniendo allí los impuestos y las importaciones y todo eso. Un proyecto importante, es un proyecto muy robusto para el cual la pandemia nos robó los recursos. Eso hay que ser claro. Oye, también con ellos, eso lo he dicho. Eso le cobran impuestos. Claro que sí, o sea, claro que para, sí. Para un servicio sí. público... Hay que hacer unas gestiones y pudiera ser sujeto de exenciones de IVA, por ejemplo, por ser tecnología limpia y esto. Puede tener alguna reducción de aranceles por ser vehículos eléctricos, pero eso habrá que mirarlo porque tiene que hacerse un trámite, pero efectivamente tratamos de que no sea así. Otra pregunta. Usted nos menciona de la necesidad del tren del río y nos dice que máximo en 10 años. ¿Cómo va el proyecto del tren del río? ¿En 10 años va a estar funcionando, va a estar operando? A ver, y ojalá fuera antes,
por lo que acaba de decir Nacho al principio, porque es que nosotros hacemos cálculos y los cálculos nuestros tienen unos factores de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, es que el Tren del Río se calcula con una demanda dentro de unos modelos estadísticos, unos modelos de origen-destino, unos modelos de demanda, que la oficialidad en la ley colombiana manda que sea el área metropolitana quien ponga la cifra oficial ante el Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda. Y esa cifra oficial del modelo, por ejemplo, por lo que usted decía, por todos estos manejos de los teóricos de, las proyecciones, pues no contempla, porque no hay una metodología clara para ello, no contempla el crecimiento urbanístico que puede detonar el hecho de que haya, por ejemplo, una estación en Copacabana que esté conectada con el centro de Medellín en 20 minutos o 25 minutos. Ese detonante urbanístico, eso se llama la demanda inducida, no está incluida en los modelos. Entonces, esperemos que no nos llevemos una sorpresa y necesitemos el Tren del Río antes. Es que eso fue lo que le faltó con el túnel de Oriente. Pues ¿cuánta gente fue a vivir? ¿Qué lo dice? ¿Cuánto creció? ¿Cuántos apartamentos? Y eso no lo tienes que... Sí, esto de los modelos es bien complicado. No quiero meterlo en problemas, pero lo vamos a ir metiendo en problemas de a poco. Este Tren del Nacho, Río no hay ningún tema vetado para el Metro de Medellín. Adelante. Este trayecto del que estamos hablando, el Tren del Río, como se llame, cercanías... Y es fácil de construir, es plano, no iría por viaducto, sí, o sea, tiene cierta facilidad. Sí, precisamente es una de las grandes ventajas porque estamos siguiendo el antiguo trazado de los ferrocarriles. Perfecto. Claro que sí hay algunas correcciones de curvas, pero, como sucede. ¿Y pues, es la misma trocha del metro? No, señor. Perdón, del metro sí, no, pensé que me ibas a preguntar del ferrocarril. Es la misma del metro, que es la trocha estándar, no la del antiguo ferrocarril. Por eso, pero entonces no funcionaría. Por ahí podría ir un vagón del metro como podría ir un tren. Es que debe ser así. Debe ser así, debe porque ser no así. ¿Por qué? Porque el Tren del Río, como yo dije ahorita, tiene que ser un soporte para la línea A o viceversa, o la línea A un soporte para el Tren del Río. Y de hecho los vehículos de pasajeros deben ser los mismos. De hecho ya está decidido en la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, con el apoyo pues de la gobernación y de todos los socios, que sea el metro quien opere el componente de pasajeros de Tren del Río. Y nuestro aporte es los trenes al Tren del Río. Y deben ser los mismos para que en un caso de contingencia yo pueda mover el tren de la línea A hacia el Tren del Río. ¿Cómo irían paralelos? ¿Se utilizarían las mismas estaciones o no? ¿Habría que hacer otra estación? Correcto. Son las mismas estaciones, pero no las mismas plataformas. O sea, la estación habría que ampliarla o hacer un complemento para que haya... A ver, no sé si... Estoy en España, donde llegan dos y confluyen en una misma estación, pero son dos líneas distintas. No sé si recuerdan o alguien ha estado recientemente en la estación Acevedo, luego de inaugurado el cable Picacho, en donde uno ve que la estación Acevedo del metro tiene más plataformas adicionales. Precisamente algo así sucedería en otras estaciones en donde habría integración, que no son muchas. Son estaciones específicas a lo largo del Valle de Aburrá, por ejemplo, Bello, Acevedo, eventualmente Caribe, de ahí brincaríamos hasta una estación en inmediaciones de Parques del Río, de ahí seguiríamos a Industriales y luego Agua Catala, o sea, no son todas. Coinciden algunas, pero no todas. Correcto, coinciden algunas, hay integración física, y lo que pretende el Tren del Río, para que lo entendamos todos muy bien, es solucionar la problemática de los viajes largos. Alguien que va de Bello para Envigado, nada tiene que hacer en Parque del Río, congestionando los trenes de la línea en Parque del Río. Alguien que va de Copacabana para Itagüí, ¿cierto? Esos viajes largos deben ser solucionados con el Tren del Río, descargando a su vez la línea A para que la gente no tenga que pasar, los que no lo necesitan hacer, por el centro de Medellín. Bueno, empiezo con preguntas incómodas. ¿Por qué están tan de moda por estos días los metros soterrados? Me pongo a mirar el de Dubái por arriba, me pongo a mirar las grandes construcciones en el mundo y todos son elevados. Y entonces le pregunto, porque ya entramos en la moda, ¿sí o no? Soterrar el metro de Medellín en el parque de Berrío. ¿Por qué están tan de moda? Y explíquenos la diferencia. Qué buena pregunta, porque es que cada línea de metro se diseña específicamente para una ciudad particular e incluso dentro de una ciudad para un corredor particular. Por eso es que hay tantas soluciones a nivel mundial. Y por eso es que los vemos a nivel como el nuestro o elevado como el nuestro, y los vemos también subterráneos en algunas partes del mundo. Lo que sí es verdad, y definitivamente está estudiado, es que un vehículo ferroviario tipo tranvía es muy provechoso para un centro urbano y genera un desarrollo inmobiliario potente cuando es a nivel, tipo tranvía de Ayacucho. El tranvía de Ayacucho es indudable el desarrollo inmobiliario que ha generado en el centro de Medellín. Y lo mismo irá a pasar seguramente en el metro ligero del 80.
Y también es cierto, y también está estudiado, que un metro subterráneo tiene menor impacto urbano que un metro elevado. Eso es claro, pero eso depende entonces de los corredores específicos que se desean servir con un sistema de transporte. Entonces, no es que esté de moda o no, sino que es que evidentemente tiene que hacerse un estudio y el estudio técnico es el que debe arrojarlo. El estudio técnico es algo que yo he dicho en este programa ya, es un estudio técnico que tiene que comprender lo que se denomina una matriz multicriterio, o sea, no es el deseo de un técnico o de un político el que determina cómo es la tecnología que se escoge en un corredor, sino que ambas situaciones deben confluir en una matriz multicriterio en donde está el costo, donde está el tiempo de ejecución, eso donde se está hizo, el impacto, por ejemplo, urbanístico. Con el metro de Bogotá. Con el metro, del 80. Yo debo ser cuidadoso porque no conozco muy en detalle los estudios del metro de Bogotá, tengo que ser sincero. O sea, el tiempo no me da como para mirar los estudios del metro del 80 y también revisar los de Bogotá. Es la ortodoxia de un estudio de un corredor de transporte que además, seguramente que sí se hizo, repito, no lo conozco, porque además para la cofinanciación, el gobierno nacional, dentro de los requisitos de cofinanciación, Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte, concretamente la UMUS, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte, son muy serios en eso y revisan que esos requisitos estén cumplidos, o si no, no dan plata, o si no, no dan ese 70%. Entonces, el Metro del 80 lo tuvo que hacer y seguramente Bogotá también lo tuvo que hacer en su momento. Matriz multicriterio, donde pones tú todos los criterios, le das unos pesos específicos con un panel de expertos y esa matriz es la que te toma la decisión, con un número, un estudio, lo que llamamos un estudio. Entonces, ¿será que entonces este asunto de los metros se nos está volviendo en algo político? Mire lo que hizo este senador o exsenador Bolívar, que dijo, el Metro de Bogotá no puede ser elevado porque mire lo que pasa en los bajos del Metro de Medellín. Y cuando uno se pone a ver los bajos del Metro de Medellín, es que no son en todos los bajos del Metro de Medellín que la situación está así. Usted se va por la línea del estadio y usted ve paisajes, Bogotá. Usted entra aquí por la valladera y usted ve que el Metro de Medellín, supremamente bien. O sea, ahí lo que hace... Nacho, es que lo que pasa debajo de una línea de metro elevado no depende del metro. No, eso es. Depende desde lo que la ciudad haga con los bajos. Uh-huh. Depende de la seguridad que tenga la ciudad, el desarrollo inmobiliario y urbano que haya debajo o a los lados. En el metro de Berlín, por ejemplo, optaron hace muchísimos años por debajo del metro, que es elevado, y una línea de ferrocarril que entra también al centro de la ciudad, elevada, a la estación principal de ferrocarril del metro de Berlín, optaron por cerrar la sombra debajo del viaducto y hacer un desarrollo comercial y algunos almacenamientos de algunos elementos. O sea, están aprovechando los espacios de forma distinta. Lo que yo quiero decir con ese ejemplo es la ciudad la que tiene que definir qué quiere hacer por debajo de una sombra, porque si hay una sombra, un viaducto sí genera una sombra. Nacho y todos, como lo genera cualquier puente urbano, o sea, en cualquier puente en una ciudad colombiana, debajo de un puente en una ciudad, siempre habrá algún tipo de problema. Aquí en este cerquita tenemos unos asados buenísimos. Es exactamente lo mismo. El asadero mayor. Y entonces, eso es la ciudad la que determina qué quiere hacer debajo. No hagamos puentes porque debajo de los puentes se hacen asaderos. Es que cuando lo vuelven político, enredan la cosa. O sea, van haciendo lo que no debe ser estos señores populistas hablando de esas cosas. Entonces no haga puentes. ¿Por qué? Porque bajo los puentes hay asaderos. Aquí en este se volvió un recolector de todo lo que ustedes quieran, de portal del vicio, todo lo que usted quiera. ¿Dejamos metro ahí? ¿Usted quiere? Nacho, yo tengo preguntas de metro 80, de metro cables. No, yo quiero hablar. A la orden. Es que lo invitado fue por eso. ¿Estamos o no estamos a la orden dentro del nuevo plan del gobierno, dentro del plan de desarrollo, dentro de todo esto? Porque salieron, ¿nos hablaron de cuántos cables? Cinco. Y resulta que no aparecieron ahí. Nosotros estamos listos para desarrollar los estudios que se requieran. De hecho, hacer los estudios de... Eso es un proceso, ¿no? Primero se hacen unos estudios preliminares de caracterización, hay diferentes grados de estudios, luego los estudios avanzan a otros estudios de trazado, de prefactibilidad y luego de factibilidad. Hay diferentes niveles de estudios y eso es lo que ha construido el plan maestro del Metro de Medellín y el que tiene la red nuestra de movilidad en la región robustecida, como la conocemos hoy. El hecho de que hayamos tenido estudios de dónde escoger, de dónde poder tomar decisiones. O sea que nosotros como Metro siempre seremos amigos de realizar estudios para poder tomar las decisiones más serias y más técnicamente posibles. Entonces, bienvenidos los estudios, estamos listos para hacerlo, ya tenemos los contactos con quienes pueden hacer esos estudios, los estudios de mercado, de cuánto cuestan los estudios, los tiempos de duración y estamos pendientes de que
se defina si los hacemos o no, pero estamos prestos a hacerlos. ¿Qué tan necesarios son y a cuánto tiempo sería una necesidad tener esos 5 cables? Primero, la pregunta del costo de los estudios. Los estudios son del orden de los entre 4 y 5 mil millones de pesos. Cables, ¿en cuánto saldrían los ejecutar los cables? Lo dicen los estudios. Lo dicen los estudios. Yo lo que puedo decir es cuánto costó, por ejemplo, uno de los cables actuales. Sí, porque eso depende de los tramos. Por ejemplo, el cable de Picacho, el más reciente, está por lado de los 365 mil millones de pesos. Pero ¿cuánto van a costar los cables o cuánto pudieran costar los cables que están en estudio? ¿Cómo lo podemos saber? ¿2 o 3 años? Así es. Frente, precisamente sobre los cables, es que estaba revisando el plan de expansión del metro 2021-2030 y no veo que aparezcan los 5 cables como tal. ¿Eso sí está dentro del plan de expansión del metro? Claro, definitivamente sí está dentro del plan de expansión. No está como cables específicamente, sino como corredores y como conexiones deseables. ¿Hay 10 proyectos en ese plan de expansión? No, son 15. No, pero 2021-2030. Estoy hablando de... Bueno, es que puede que tengas una... Porque eso se revisa cada 5 años. No sé qué versión tienes allí. Bueno, pero hoy seguramente... tenemos 15 corredores porque había 16 y ya Picacho está construido y operando. Pero a ver, realmente el plan tiene corredores. El plan rector del metro tiene corredores de transporte a los cuales se les debe hacer un estudio, entre ellos estudios de selección tecnológica. Entonces, algunos evidentemente tienen vocación de ser alguna tecnología. Por ejemplo, si yo voy a ir a San Antonio de Prado, pues sí se puede uno imaginar efectivamente, sin hacer ningún estudio, que sería pertinente y deseable y posible un metro cable. Claro que eso sí se lo pueden imaginar, pero yo no me puedo casar con eso hasta no tener un estudio que me documente costos y beneficios con origen y destino y con demanda. Pero por eso es que no aparecen como cable dentro del plan rector corredores de expansión, pero los corredores sí están. La conexión a San Antonio de Prado está desde el año 2006, por ejemplo. Estamos en 2023, faltan 7 años para ese 2030, según el plan de expansión que yo tengo, que puede que esté desactualizado, sí, como usted me lo manifiesta. Pero bueno, está bien. Está muy desactualizado. Pero hay unos cortes, o sea, es decir, sí, no se tira. Lo que pasa es que va hasta el 2050, pero no se tira completo, así van es. Unos cortes. En este primer corte, ese 2050, ¿cómo va la construcción de ese plan de expansión? Vamos atrasados en el Tren del Río, para ser claros y contundentes. Sí. Metro del 80 lo logramos, lo tenemos dentro de esa perspectiva del plan rector tal como está construido y aspiramos a que el Tren del Río también pueda entrar este año allí. Pero estamos, o sea, en el límite. ¿Pero ese atraso es por la financiación, gerente? No, pues... ¿La pandemia influyó? Por el cierre financiero, sí. Realmente por el cierre financiero y por la evolución que ha tenido los estudios de demanda, sobre todo. Sí. Yo explicaba ahorita qué problema tiene el estudio de demanda del Tren del Río, ¿cierto? Repito, el concepto técnico es demanda inducida, la demanda que inducen los desarrollos inmobiliarios alrededor del corredor del Tren del Río. Eso ha sido una dificultad en los estudios. Gerente, si le entiendo bien, entonces los siguientes desarrollos serían Tren del Río, Metro de la 80 y estos 5 corredores. Así es, así es tal cual. O sea, por delante de los 5... No, Nacho, por delante de los 5... El metro de los 80 está listo. Sí, bueno, claro, sí, tienes razón. El del río todavía falta algo muy importante, que es la claro que sí, pero está muchísimo más adelante que cualquiera de los 5 corredores. ¿Ah, sí? Claro, porque ya tiene su estructuración técnica, tiene su estructuración de operación, tiene un trazado entonces, definido, tiene calculada el CAPEX, o sea, la inversión. Los otros 5 corredores no tienen nada de eso. El problema es que ustedes están en un riesgo grande, pensaría yo, y es con esta volatilidad del dólar, estos proyectos pueden variar y pegarse unas incrementadas. No nosotros, sino todo el país. Sí, todo el país, sí, pero hablo que digamos en esto de inversión pública. Pero pues, tiene usted toda la razón, tiene usted toda la riesgo. Razón. Mira, hoy tuvimos claro, picos de 5 mil pesos. Muchos de estos proyectos están calculados a dólar a 3.800, 4.200 pesos y hoy estamos hablando de 5 mil pesos. ¿Cuándo arranca el metro del 80? No, el metro del 80 ya arrancó. O sea, lo que yo quiero ser absolutamente claro es que el metro del 80 ya tiene obras ejecutadas y ya arrancó. El metro del 80 no es algo que esté todavía ni idea, no. El metro del 80 tiene hoy obras ejecutadas, concretamente, y para ser absolutamente claro con ello, el intercambio vial de San Juan y el intercambio vial de Colombia son obras del metro del 80. Uh-huh. Tanto es así que los costos de esos dos intercambios viales fueron reconocidos dentro de la cofinanciación por el gobierno nacional en lo que se llama aportes en especie. O sea, esas son obras ya ejecutadas del metro del 80.
Ahora bien, sí tenemos que ser todavía más precisos en el corredor, cómo vamos. En el corredor estamos comprando predios, es lo primero que se hace. Están listos los diseños de la reubicación de redes entre Caribe y Floresta. Esos diseños están listos y aprobados por EPM. Es un avance enorme. Se están ejecutando en este momento ya todas las planeaciones de la exploración de suelos. O sea, lo primero que vamos a ver en el corredor del Metro 80 este primer semestre es unas cuadrillas haciendo exploración de suelos a lo largo de todo el corredor para poder ajustar muy bien los diseños y cimentaciones de la futura obra. Entonces vamos a ver, no sé si son 180, 200 exploraciones, vamos a ver recorridos con drones para hacer topografía con radares LIDAR, vamos a ver comisiones de topografía convencional haciendo recorridos por el corredor del 80 y vamos a seguir viendo compra de predios y empezar a ver demoliciones. Eso es lo que vamos a ver este año, como para ser muy claros con las expectativas. Ahí donde usted tiene toda la razón, ahí vamos a ver el desarrollo inducido. Claro. Claro, empiezan todas esas casas, de la 80 para arriba, una cuadra para arriba, ¿qué sé? Túmbeme la casa y hágame un pequeño edificio de apartamento, claro. Porque está pegado este y ya eso va. Eso pasó en el tranvía de Ayacucho, tal sí. Cual. Tal cual. Bueno. Sí, gerente, yo quiero hablar de cómo está financieramente el metro. La última vez que nos vimos en esta mesa, ya hace bastante tiempo, recién habíamos salido de pandemia y estábamos en una situación más bien compleja, incluso se habló con la bancada paisa en el Congreso de la República para que se hiciera un auxilio fiscal con el Congreso. ¿En qué está en ese momento la Vamos a ser muy, muy prácticos y para no repetir todo, dos cifras aquí claves. De un hueco que nos deja la pandemia de los años 20, 21 y 22, porque el año 22 también nos generó un hueco. El año 22 generó un hueco porque frente a la expectativa de crecimiento, pues todavía hay una diferencia. Mucha gente se pasó a otros medios de transporte, por ejemplo. Entonces, ese hueco era o es de 790 mil millones de pesos, 792 mil millones de pesos de 3 años. De ese hueco hemos recuperado recursos a través de subsidios directos, a través de la suspensión del acuerdo de pago, a través de los ahorros que hemos podido hacer. Y hoy el hueco se ha reducido a unos 511 mil millones de pesos. O sea, hay un esfuerzo importante, pero todavía hay un hueco. ¿Ese hueco qué genera? Ese hueco genera el aplazamiento temporal de algunos proyectos importantes para la ciudad y para, sobre todo para el mejoramiento del servicio. Por ejemplo, si íbamos a... Este año debimos haber tenido ampliadas algunas estaciones, algunas pasarelas construidas adicionales. ¿Cuáles, debíamos, por ejemplo? Por ejemplo, Caribe, por ejemplo, okay. Bello, por ejemplo, que yo recuerde también eventualmente... Aguacatala, bueno, no las tengo sí. Aquí exactamente en ¿Se la cabeza. ¿Se suspenden y se retoman están, o se Están cancelan? Suspendidas en el momento y las debemos retomar. Las okay. Tenemos que retomar cuando, a la medida que vamos solucionando este hueco, tenemos que ir priorizando y solucionando esos aplazamientos. Uno que es muy importante, es la construcción de rampas y accesos con condiciones para las personas que tengan problemas de movilidad. Que tengan necesidades de movilidad especiales, ascensores, rampas, escaleras electromecánicas. En eso estamos muy, pero muy atrasados. El metro de Medellín se diseñó hace 30 años y no nos hemos terminado de desatrasar para que haya solución a la movilidad. Hoy tenemos, y me debo disculpar, inclusive en mi familia, lo he sufrido porque tanto mi padre como mi madre han tenido problemas de movilidad en su vida. Es un problema, es una deuda que tiene el Metro de Medellín con la población de necesidades de movilidad reducida en la ciudad. Y eso lo tuvimos que aplazar por este hueco de 511 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy estamos avanzando, afortunadamente, en el Plan Nacional de Desarrollo. Va a haber unos elementos nuevos que nos pueden ayudar a todos los masivos del país, pero ya en el Presupuesto General de la Nación hay una ayuda de 300 mil millones de pesos y 700 mil están en camino para todos los masivos del país. Eso es importante. ¿Y cuánto le toca a usted? De ahí nos tocarán alrededor de unos 150 mil. Eso, sí, eso es importante, sí. Es muy importante. También este año nos autorizaron suspender el acuerdo de pago. Ahí hay otros tal vez 50 mil millones de pesos, un poco menos. Entonces ahí vamos nosotros complementando esto. Y también nosotros mismos nos estamos ayudando porque... A raíz de que los proyectos que están aplazados tienen un impacto social tan importante como, por ejemplo, el de la accesibilidad, el mercado de valores reconoce eso y nos permite convertirnos en un emisor de bonos sostenibles. O sea, nos permite ir al mercado de valores a conseguir préstamos un poco más económicos que los que da el mercado de bancos. O sea, emitir bonos es más económico para financiarse que ir a un banco a prestar. Uh-huh.
y eso lo vamos a hacer. ¿Cómo va esa reglamentación precisamente, gerente? ¿Cuándo se va a establecer que pues, se puedan adquirir esos bonos? Estamos listos, o sea, ya se terminó todo lo que tiene que ver con el procedimiento y las autorizaciones. Sin embargo, lo que hablamos ahorita del dólar y todo esto, nos tiene en stand-by. O sea, serán las tasas y el mercado de valores las que determinen el momento adecuado. De ahí nos estamos haciendo acompañar de especialistas. Por ejemplo, Credicorp Capital nos está acompañando para identificar ese momento en el que podemos emitir los bonos. Pero nosotros los pudiéramos emitir mañana si las tasas están adecuadas. No lo están, no lo vamos a hacer todavía. ¿Estamos con los pasajeros como si fueran el 2019? No, estamos 8 o 9% por debajo. Increíble, sí, estamos por debajo. ¿Qué pasa? Yo ya lo había comentado, estamos muy concentrados en la hora pico. Ah, okay. Pero ya respondimos con trenes de recorridos cortos en la mañana y en la tarde. No sé si de pronto se han dado cuenta, los que montamos en metro. Ya las pruebas se superaron, ya es un hecho, ya lo tenemos implementado, estamos recorriendo. O sea, en las mañanas estamos despachando trenes vacíos desde la estación Acevedo. Sí. Y esto nos ayuda mucho a descargar, a dar más capacidad en los tramos en donde hay más gente moviéndose. Recuerden que el Valle de Aburrá se mueve de manera asimétrica, dormitorio en el norte, muchos nos movemos hacia el sur por la mañana y del sur hacia el norte por la tarde. Entonces, nosotros respondemos con recorridos específicos y ha servido mucho, ha servido bastante. Muy bien. ¿Esta la tenemos como nota, la de Daniela? La Daniela, sí. Lo invito para que haga esta nota del metro y enseguida nos cuenta. Debido a un cambio de proveedor de red en nuestros servicios de recaudo, este sábado 18 de febrero presentaremos algunas intermitencias en taquillas, máquinas de recarga, canales digitales, la generación del código QR y canales de recarga externa, motivo por el cual estamos invitando a todos nuestros usuarios a que realicen la recarga de su tarjeta cívica con antelación. Este trabajo lo estaremos realizando el día sábado. Y el día domingo estaremos monitoreando para poder garantizar el correcto funcionamiento de nuestro sistema de recaudo para el día lunes. Bueno, ahí tienen. Entonces, esto es básicamente ajustes técnicos. Sí, importante. No solo ajustes técnicos, algo muy, muy importante, Nacho y todos. Aquí tiene que ver la tecnología en esto. Esto se está dando porque vamos a migrar los servicios de Cívica a la nube. Nada más y nada menos que a la nube. Maravilloso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar en el top del uso de la tecnología a nivel mundial. Y más seguros que si tuviéramos servidores en tierra, servidores en Bello o en Medellín, ante ataques cibernéticos, porque la nube es mucho más segura. Entonces, esta migración que estamos haciendo sábado y domingo es para pasar todos los servicios de Cívica a la nube y ser más seguros. Gente, rápidamente, Nacho, un segundo. ¿Cómo va? ¿Ya superaron el tema de los tiquetes que había escasez? Sí, afortunadamente ya tenemos existencia de tarjetas. ¿Y usted cómo es que se ha ganado la platica ahí para una semana de viaje? Estábamos hablando con el gerente que gracias a tener la Cívica frecuente, tengo la opción de viajar gratis o gratis una semana. Esto es una semana de viajes en mi caso porque tengo integrado. Cuando se usa la Cívica y se paga los servicios públicos de cualquier entidad, te devuelven el 15% de ese pago una vez al mes. A través de la aplicación. Sí, porque usted no puede hacer eso. Pues, a través de la aplicación Cívica. Porque el metro no lo puede hacer de forma directa. Pero ¿Una semana al mes? Una semana, no, un pago de factura al mes. Es decir, yo solo puedo pagar los servicios públicos, no los de conectividad de mi casa y los de servicios, sino una vez al mes. Pero usted la pagó una vez al mes. Sí. ¿Y le dieron qué? 15%. Es el 15%, en mi caso, del pago que haga. Si yo de pago unos... Ah, le dan eso y usted lo puede convertir en pasajes del metro. Claro. Si tú pagas muy bien. Entonces, al mes siguiente vuelvo y pago. Ya le entendí. Eso es maravilloso. Me gustó. Es hermoso. Usen la cita. ¿Hay tiempo para otra pregunta, Nacho? No, señora, no hay tiempo. Bueno, doctor y gerente Tomás Alejalde, muchas gracias por habernos acompañado. Vuelvo las veces que sea, Nacho. Muchas gracias. Yo sé que sí. Y usted me invitó allá y quedé, en verdad, sorprendido. Me encanta, es líder y yo pienso que esto en ningún país de América Latina lo tenemos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Aquí estamos en esa discusión. Estamos peleando. Peleando. Y María Andrea me encanta porque me regaña.
Los puntos críticos del metro, que era la pregunta que usted iba a hacer, entonces pues ahí no la contestó. María Andrea, la pregunta que tenía, ahí son 17, 18. Son 84 puntos críticos, pero 7 le corresponden al metro. Sí, pero puntos críticos... 84. A mí me hablan de una cantidad menor, porque es que hay unos que son unas pequeñas cositas y lo están dando una dimensión mayor. No, pues lo dijo la doctora Paulina Guinaga, pues que es una de las críticas. No, pero el doctor Alejandro también. Entonces, esos puntos críticos, hay unos que le corresponden al metro per se, que son ¿cuántos? Siete. Que ya están listos. Y el resto le corresponden a Alcaldía de Medellín, área metropolitana, Bello, Envigado, Sabaneta, no sé, de los municipios por donde pasa el metro, que esa es como una responsabilidad. Y que si ellos no intervienen, afectan directamente al metro. Total. Doctor Carlos Valdivieso, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor Valdivieso, ¿se la leyó? Claro, por supuesto. Le gustó mucho, me imagino. No nos gustó a las organizaciones. Estamos hablando de la reforma a la salud, que está generando toda cantidad de críticas. Yo hablo mucho de esta señora, ¿cómo se llama? La que lo estoy Paula viendo. Andrea Costa, presidente de ACEMI. La doctora María Andrea me decía, claro, pues que ella es la que defiende a las EPS y es la que hace esa agremiación. Pero me pareció muy interesante todo lo que decía esta señora, que fue llamada por muchos medios. Porque tenía un conocimiento, pues, o sea, yo no sé cómo hizo, pero se aprendió todo eso de memoria y empezó, esto es malo por esto, tiene aquella cosa buena, y se lo leyó en su concepto. ¿Qué pasó? No, lo que pasa con esta reforma es que es una reforma disfuncional y regresiva. Disfuncional porque la reforma no resuelve los problemas de salud que tenemos realmente, y regresiva porque nos regresa a una época anterior, del desarrollo de la salud colombiana. Entonces, es una reforma que no usa lo que tenemos. Se dijo y se ha dicho en el discurso que han usado lo que hay para mejorar. Lo mejor no, de lo que hay. Aquí lo que se hace, lo que se intenta es hacer una tabula rasa, es decir, venir a recrear el sistema de salud colombiano, y nosotros no necesitamos que el sistema de salud colombiano se recree. Necesitamos que se resuelvan los problemas de salud que tenemos. Tenemos un problema de la intermediación financiera que se ha destruido financieramente el sistema. Eso se puede resolver eliminando la intermediación financiera, pero en el proyecto de ley no hay mecanismos de control del gasto. Cuando no hay mecanismos de control del gasto, entonces podemos llegar a una situación financiera de consumo de los recursos antes de las vigencias. Entonces se nos van a acabar los recursos para la salud en junio, cuando deberían ir hasta diciembre. Por otra parte, la construcción de las redes de prestadores no queda clara. Los CAP. Sí, y toda la estructuración de las redes de prestadores. O sea, uno debe entrar por atención, por la parte inicial, que llamamos nosotros atención primaria, y debe ir escalando dentro de las instituciones, por ejemplo, hospitalarias. Te mandan de un lado más tranquilo a un lado de más complejidad, y esa organización se desestructura en el sistema de salud que se está proponiendo. Tampoco queda claro portabilidad. Pero páreme, hay que no le entendí eso. Un paciente tiene una gripa que se le puede convertir en un problema mayor. Entonces tiene que llamar a pedir una cita que no sabemos dónde la va a pedir porque exacto, ya no tiene EPS. No, entonces hay el direccionamiento de los pacientes tampoco queda claro. Ah. Y se desestructura, digamos, el funcionamiento que tenemos, que a pesar de que tiene muchos problemas, en lugar de destruirlo, lo que se tiene que es resolver los problemas. Sí, el problema de las autorizaciones no necesita uno, para resolver el problema de autorizaciones no hay que recrear el sistema de salud. Entonces, otro problema que tenemos es que la portabilidad no queda clara. Portabilidad es que yo me puedo ir de aquí de Medellín a Santa Marta, allá me podrían atender. ¿Cómo? Ahí no queda claro ese asunto, que es muy importante. De tal manera que es un sistema de salud, en la parte de los médicos tampoco queda claro los sistemas de contratación, porque es que los médicos tenemos variadísimos sistemas de contratación y necesitamos, no para todos sería bueno convertirnos en trabajadores oficiales y empleados públicos, no. Para algunos especialistas no es conveniente eso, esa parte tampoco queda clara, de manera que es un sistema de salud propuesto que tiene muchísimos problemas. Doctor, ¿por qué dicen que ahorita estábamos hablando aquí con María Andrea y con José y tenemos entendido que los que tienen o tenemos sistema de medicina prepagada, esto podría tener un incremento en sus tarifas bastante ostentoso por estos días de llegar a pasar esta reforma? Sí, eso es lo que plantean las EPS que tienen esos programas. Obviamente nosotros creemos que los planes complementarios ahí sí no deberían existir, porque eso significa obligar a la persona que tiene un plan básico a que tome el plan complementario.
Pero de cualquier manera, digamos que las EPS dicen que aumentarán los costos de estos planes de salud. Nosotros creemos que también el problema fundamental es que no se resuelve claramente la diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado, que por ejemplo es otra cosa que es vital resolver. Entonces creemos que en esa parte tampoco las reformas resuelven los problemas. La reforma está, entre comillas, en muchos aspectos gaseosa. Está muy indefinida, digamos, y realmente como que no aterriza en usar lo que se tiene para poderlo mejorar, sino lo que se quiere hacer es recrear, como lo reiteraba, el sistema de salud, y no se puede recrear algo que lleva más de 30 años de experiencia. Habría que resolver los problemas que se tienen más bien. No sé por qué tengo la sospecha que esto va a pasar derechito. Esto está generando muchos comentarios en el país, pero va a llegar al Congreso y eso va a pasar. Lo que pasa es que Nacho, ¿por qué está tan pesimista? Porque sí, José, es que estamos viendo mucha mermelada, porque estamos en campaña. O sea, es que mire que presentar todas esas reformas al país antes de toda la campaña de las regiones, ¿para qué puede servir todo eso? Listo, señor, lo apoyo en su región, pero páseme esto. Y eso lo hemos visto en este país, aquí no estamos, y en gobiernos de derecha, en este nuevo gobierno de izquierda, toda la vida se ha visto eso. Aquí viene un manejo de platas importante, sobre todo para las elecciones. Si la reforma es tan buena, ¿por qué se tiene que pasar con rapidez? Que sería la pregunta que le haríamos nosotros a los parlamentarios y aquí los antioqueños, que son los que nos escuchan. Si es tan buena, ¿para qué se tiene que pasar con tanta rapidez? Pues pasémosla y demos la posibilidad de que todos los sectores, por ejemplo las organizaciones médicas, que la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con esta reforma, ¿por qué no nos dejan hablar, por ejemplo, a nosotros y al resto de sectores? Por lo que se ha dicho, que este es un gobierno con un tinte autoritario. Y lo demuestra acá, lo demostró con la reforma tributaria. Vamos a ver este pool que nos tiene usted preparados. Tenemos unas declaraciones de algunas de las preocupaciones que tiene Paula Andrea Acosta. Ella es la presidenta de ASEMI, gremio o la agremiación de las 11 EPS más grandes del país. Llama la atención que este es un sistema de salud completamente nuevo. Se arrasa con lo que se ha venido construyendo durante estos 30 años, se desconoce la experiencia y la labor que tienen las EPS dentro del sistema y se minimiza su rol al de unos prestadores en donde además pueden prestar otros servicios a los centros de atención que son el núcleo de este nuevo sistema, en donde vemos un riesgo muy grande, en particular para los pacientes de alto costo, pero también para los pacientes crónicos que durante todos los meses tienen que recibir medicamentos. En este punto particular, el proyecto no señala quién se encargará de esta función. Nacho. Bueno, preocupante. Una de las cosas que se llama la atención es qué va a pasar con los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que necesitan medicamentos con regularidad, porque la reforma no lo especifica. ¿Quién se va a encargar de los medicamentos de los pacientes con cáncer? Esto es centralizar otra vez completamente en los sistemas de salud. Sí, digamos que la concatenación entre los servicios que presta el ente público, que presta unos servicios muy mínimos en porcentaje, con el ente privado, que es quien realmente atiende la salud de las enfermedades de alto costo, no queda claro en este proyecto de ley. Y eso es gravísimo para los pacientes de enfermedades de alto costo. Ellos por eso se retiraron, y recuerden ustedes que en los últimos días se retiraron los representantes de los pacientes de alto costo de la comisión de seguimiento que tiene la Corte Constitucional, lo cual a nosotros como médicos nos ha preocupado terriblemente. Decía la ministra frente a eso de los medicamentos de alto costo, especialmente con el tema de autorizaciones, que lo que se quiere ahora es eliminar esa intermediación de la autorización, porque llegan muchas quejas a la superintendencia de pacientes que necesitan un tratamiento que es sumamente costoso y tienen que poner hasta tutela porque se demoran 2-3 meses y no les llega el medicamento, y que eso era una cosa que no se podía aceptar, y por eso quitar el tema de la autorización y que se le entregue inmediatamente. Ver eso en manos del gobierno nacional. Eso va a ser bien complejo. Si usted lo más preocupa, diría yo, doctor Valdivieso, es el tema del control del gasto, ¿no? Porque eso es lo que puede llevar al fracaso del sistema rápidamente. Los médicos pedimos autorregulación, eso está absolutamente claro, pero no tenemos las estructuras en este momento de autorregulación que permitan el control del gasto, y eso lo tenemos que decir claramente los médicos, lo decimos nosotros. Entonces, de manera que el control del gasto está grave y está desechado en este proyecto de ley. Vámonos para el tema suyo.
La pantorrilla. Vamos a hablar hoy de una cirugía muy especial. Esa no me había tocado. Muy especial, pero existe y es una cirugía que hay muchas pacientes que se la han hecho y hay hombres incluso que también se la han hecho. Hay personas que tienen problemas porque de pronto tienen un problema de atrofia en una de las dos piernas, de la rodilla para abajo, en la pantorrilla, recordemos, y quieren que sean iguales las dos pantorrillas. Como digo, a veces pueden ser infecciones o problemas de la infancia. Vamos a mostrar algunas fotos. Miren, aquí está. Esta es una paciente que tuvo efectivamente una infección en la infancia en la pierna izquierda, que ustedes la ven ahí. Es más delgada esa pantorrilla que la pantorrilla derecha. Hemos puesto una prótesis en ese lugar. Y miren ustedes que igualamos bastante la dimensión de esas dos pantorrillas. Para una mujer es vital porque las mujeres usan falda. Entonces es muy difícil que una mujer con esa pantorrilla se atreva a usar falda. La siguiente foto nos muestra el medio lateral. Ahí la visión que llamamos nosotros medio lateral. Miren ustedes cómo realmente conseguimos que las dos pantorrillas queden muy similares. ¿Y eso es un implante de qué? Ese implante es de silicona y va debajo del músculo, debajo de los músculos gemelos gastrocnemios, que son los que... Volver a recuperar el volumen. Para dar volumen. Es una cirugía muy interesante, es una cirugía muy bonita que nos gusta mucho a los cirujanos plásticos, a algunos hacer, y que no tiene gran inconveniente, una recuperación más o menos de unos 10 días. La que tenga el problema, o el hombre que tenga este problema y que quiera operarse, la solución la tenemos. ¿Dónde lo deben llamar, doctor? Ahí está en sus pantallas apareciendo en nuestros teléfonos, el celular 300-212-5904, que es también nuestro WhatsApp, y el fijo 604-444-8818. Estamos en Salud y Servicios para atenderlas a todos y atenderlos como ustedes se merecen. ¿De dónde vendrá esa palabra? Pantorrilla. Me voy a sentar a investigarla. Doctor Valdivieso, gracias. Encantado, muchas gracias. Una pausa y volvemos. Llegó la hora de endulzar la tarde y nada mejor que hacerlo en Dulce Oblea, uno de los locales que está aquí al interior de nuestro centro comercial, exactamente en el piso quinto de la etapa 2. Y me vine para Dulce Oblea porque la noticia es que cambiaron de piso. Estaban antes en el piso 2, yo ya había probado esta deliciosa oblea en el piso 2, pero ahora están aquí en el piso quinto frente a Dollar City. Así que si ustedes vienen a Mallorca, pues ya saben que están acá para probar una deliciosa oblea. Ahora, si se están preguntando qué traen estas deliciosas obleas, pues nada mejor que Laura para que nos cuente qué traen estas deliciosas obleas. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues feliz acá, como siempre, de venir a endulzar la tarde y qué mejor que hacerlo con un producto de estos que están ganados. Laura, hola. ¿Qué traen estas obleas que las hacen tan ricas? Hay de arequipe, hay queso, hay mora, manejamos Oreo, sultana, Nutella, Milo. Mejor dicho, de todas las mezclas había así por haber. Y si hablamos de mezclas, por ejemplo, ¿cuál es la que más se pide? La que más se pide es arequipe, queso y crema de leche. Esa es la clásica. Sí, señor. Bueno, ¿qué otras combinaciones también hay? Tenemos arequipe, Oreo y crema de leche. Arequipe, Oreo y crema de leche. Y tenemos crema de leche con Milo. Crema de leche con Milo. Sí, señor. Eso debe saber delicioso, Dios mío. Pero aparte de las obleas, también tienen, por ejemplo, las solteritas. Sí, señor. Bueno, solteritas, que además vienen con la crema famosa. ¿Cómo crema se llama? De solteritas, crema y lecherita. Y leche, esa es la clásica. La clásica. Por favor, si ustedes por lo menos están en otra parte, en otra región de nuestro país y no han probado las solteritas, pues cuando vengan aquí a Mallorca tienen que probar estas solteritas que son deliciosas, además con lecherita que las hace con un sabor bastante particular. Bueno, ¿cuál me recomiendas si me voy a probar una? Arequipe, queso y crema de leche. ¿Qué es la clásica? Sí, señor. Pues vamos a probarla a ver cómo nos va. De una. Ya les cuento qué tal sabe. Bueno, vean, yo tengo ya en mis manos esta deliciosa oblea que tiene queso, arequipe y crema de leche. Y es la más vendida aquí en Dulce Obleas. Ustedes vienen
aquí, piso quinto, mira, aquí abajo están los jueguitos que siempre tenemos de temporada en el piso 4, Plaza Eventos del Centro Comercial. Y frente a Dollar City, pues ustedes se encuentran aquí con esta burbuja Dulce Obleas, donde pueden ustedes endulzar la tarde después de un delicioso almuerzo. Laura, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Ya saben, la invitación es para que vengan y disfruten de este delicioso. Yo me voy a quedar aquí, como siempre, probando esta delicia. Y ustedes sigan con mucho más de TVO Mayor. Pues, ok, vamos. Aprovecho.